Hello everyone, yo soy Ner y este es un nuevo B-Blog en el cual estaré hablando, no sé, de muchas cosas, pero no hay un orden lógico. Simplemente quería como sentarme a compartir mis pensamientos con respecto a estas tres ilustraciones que estarán viendo, pero no tengo como construido un guión. Netamente voy a dejar que las palabras fluyan y tal, pero principalmente siento que voy a hablar como de amor y de cómo me estoy sintiendo en estos días, que también es como parte importante de los procesos creativos. So, a lo largo de este video van a estar viéndome divagar un poquito con respecto a la vida y cosas por el estilo, y también tres nuevos procesos de dibujo, los cuales están hechos con acuarelas. Estos dibujos en sí me gustaron, debo admitirlo, como que conecté con ellos, ¿cachai? Pude conectar con ellos y eso es lo interesante del dibujo. Espero que lo disfruten. ¿Cómo están? How are you? Es muy rara la forma en la cual se van construyendo las ideas al momento del dibujo, porque uno cree que la manera en la cual yo me siento hoy día va a afectar como mi estilo de dibujo ahora. Lo más probable es que no, simplemente lo va a hacer en el futuro. Por ejemplo, esta idea de dibujo la hice hace un mes y medio atrás y era cuando yo realmente me sentía triste por algo que me había pasado en el ámbito como amoroso, romántico y tal. Entonces, quieren mostrar como ese lado mis ilustraciones, ¿cachai? Como la tristeza del desamor, como la pérdida de alguien que uno quiere o que estima o que le gusta, ¿cachai? Entonces estas tres ilustraciones se enfocan netamente a ese sentimiento como de pérdida, pero ¿qué es lo que pasa con uno post de eso, cachai? No sé, siento que es muy heavy la forma en la cual uno como persona se puede llegar a acostumbrar tanto a estar con alguien y después de un minuto a otro es como que esa persona ya no está y hay que medio acostumbrarse como a no hablar con esa persona, ¿cachai? Todos los días y tal. Y son cosas que al fin y al cabo duelen, independiente como seas tú, te van a doler igual en mayor o menor medida. Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la cual esos sentimientos o esas situaciones que yo vivo el día a día pueden llegar a afectar mi percepción de las cosas, ¿cachai? Y sobre todo, cómo puede afectar mi dibujo. Porque yo si lo planteo como mi estilo de dibujo, yo lo divido en tres sesgos principalmente, o tres tipos. El primero vendría siendo el digital, que es el que menos desarrollado, ya que me encuentro como netamente pendiente de él para ser hombre puro. Como que ahí yo he desarrollado harto el digital al momento de hacer este personaje, que es como sencillo, tierno, bien natural, ¿cachai? Es un personaje el cual hice hace como 4 años o 5, no sé. Entonces le tengo mucho cariño y el hecho de verlo ahora como plasmado, todas las ideas que tengo para él, me gusta bastante. Pero también hay otro digital que es el nuevo estilo que estoy como intentando aprender ahora. Voy a dejar aquí como unas fotitos de cómo va esta serie y es un estilo mucho más simple. Y también me gusta, ¿cachai? O sea, es un estilo distinto a hombre puro, es distinto al dibujo que yo hago ahora actualmente, así en tradicional, pero me gusta, tiene como una, tiene algo, o sea, yo los veo y encuentro que realmente tienen algo que me llama mucho la atención. La simpleza quizás, como los fondos tan coloridos, las situaciones tan puntuales que quieren representar, o los sentimientos, no lo sé. Y ya lo que vendría siendo como el digital se cierra ahí, ¿cachai? Quizá entraría como una subgama donde entrarían las animaciones que hice para la merch del canal, que las voy a poner acá, que fueron animaciones en las cuales trabajé un montón porque yo no sé animar, les digo desde ya. Entonces, me gustó también haber hecho eso con Hombre Puro, como animarlo, porque demostró mucho la percepción que tenía yo del personaje, sobre todo cómo yo quería que el público conociera esta venta de poleras, ¿cachai? Que estaba haciendo de Hombre Puro. Y fue bien, fue bastante bien. Eso me tiene como contento porque yo al momento de gestar la idea y tal, tenía miedo como de quedarme como con todas las poleras, ¿cachai?
Y no pasó, no pasó. Así que eso está como bien. Me siento muy feliz de la gente que creyó en el proyecto y que le llamó la atención las como poleras, ¿cachai? Que estaba haciendo con un diseño que es mío. Que es eso lo, una de las cosas que me tiene más feliz, que al final es algo como muy original, ¿cachai? Muy de mí. Algo que aún hice un tipo de polera que a mí me gusta o la ropa que a mí me gusta usar. Y que alguien más haya conectado con eso fue como, it's good, it's good, it's so fucking good. Y ya por otro lado viene el dibujo tradicional, que también lo podríamos dividir, pero no sé, pues lápices de colores, ¿cachai? En grafito y tal. Pero yo generalmente, no generalmente, sino que últimamente me he dedicado mucho más a la acuarela. Creo que este año he dibujado 100% en acuarela. Y es porque es un material que me gusta, o sea, así de simple. Tengo un montón de lápices de colores, tengo como grafitos, tengo acrílicos y tal, pero con el material que más me siento a gusto o como en mi zona de confort, por decirlo de alguna manera, es con la acuarela. Y lo peor es que siento que me queda tanto por aprender que es como lo necesito, ¿cachai? O sea, necesito seguir practicando con acuarela para poder llegar a lo que vendría siendo lo que yo quiero. Y en este tipo, como de tradicional, que yo hago con acuarela y tal, también lo podríamos dividir en dos, que es como ya vendrían siendo por ideas conceptuales, ¿cachai? O sea, el primer grupo, pongámosle, no sé, el grupo A, este grupo A se caracteriza netamente como material para el canal. O sea, son dibujos que yo hago que me gustan, o sea, por ejemplo, no sé, los que hice de Ariana Grande, la hice porque me gusta Ariana Grande, me gustó el disco y tal. Así con las películas, series, bla, 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 que he analizado. Pero, no son ideas que nacen de mí, ¿cachai? O sea, la mayoría yo uso una foto de referencia, intento como similar la pose, similar los fondos y tal, para que la persona que lo vea le recuerde a tal cosa, ¿cachai? A tal película, a tal artista, etc. Entonces, ahí se pierde un poco como la identidad del dibujo o la originalidad, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando hago este grupo B de ilustraciones tradicionales, que es netamente ideas mías, conecto mucho mejor con las ilustraciones. Y en la primera ilustración quise hacer como algo mucho más tranqui piola, por decirlo de alguna manera. O sea, quise hacer al tipo ahí como sin estar haciendo mucho, con la mano dentro del pantalón, como medio insinuando el deseo sexual, ¿cachai? Pero ya, o sea, no lo quise abaratar con muchos como elementos. Al principio pensé en hacer como una ventana súper compleja o agregarle un montón de naturaleza y tal, pero después sentí que no. O sea, uno de los sentimientos que yo pensé en este dibujo fue como en la simpleza que es el estar solo. Y acá este tipo literal lo que tiene es que está solo, o sea, está en su casa, no está haciendo mucho, está así como... Entonces es eso, ¿cachai? Como la soledad después de haber terminado una relación o después como de que te medio abandonan, ¿cachai? Que suena como súper fuerte y súper extraño, pero es mi mejor manera de representarlo. Y el uso de los colores también, ahí fue como toda una pasada, porque generalmente yo cuando quiero retratar un sentimiento triste, me voy mucho al blue, al azul, a los moraditos como bien oscuros, o sea, toda la gama azul, pues azul, celeste, verde, etc. Y genero ahí como un reflejo del sentimiento de tristeza a través del color blue. Por esta referencia del que el blues se asocia a la tristeza, etc. Pero acá no quise hacer eso, ¿cachai? O sea, quise demostrar como todo lo contrario. Vender como una imagen súper colorida, súper así power, pero en el fondo con un trasfondo triste. No sé si lo logré, pero a mí esta ilustración, la primera, como que me gustó demasiado, debo admitirlo. En la segunda ilustración quise seguir por esta historia ya como presentada, en donde este tipo estaba
ya sufriendo, literalmente. O sea, la primera la podríamos sintetizar como en la soledad previa al abandono oficial, por decirlo de alguna manera, cuando uno sabe que las cosas ya van yendo mal y tal, y simplemente quiere terminar la relación o está esperando que eso suceda, ¿cachai? O sea, como esperar que se termine y ya está. Pero acá en esta ilustración quise como llevarlo a otro nivel, ¿cachai? Cuando ya te dejaron, cuando ya te rompieron el corazón, a veces lo único que uno quiere es sacarse el corazón para dejar de sentir, ¿cachai? Para dejar de sentir dolor, para dejar de extrañar, etc. Y es raro porque al final todo eso no viene del corazón, viene como de, no sé, el cerebro, ¿cachai? Como los nervios, cómo van funcionando y tal, pero no viene propiamente del corazón. Pero la forma en la cual todo el mundo asocia como el desamor y la tristeza es con el corazón. Entonces, ¿qué hice? Fue como que este tipo se sacó el corazón, tuvo el corazón en la mano palpitando, ¿cachai? Viendo cómo iba chorreando sangre, manchando todo, al igual que lo hace el dolor. O sea, el dolor puede partir como por algo súper chiquitito y se puede ir ampliando, ampliando, ampliando y al final puede manchar todo un día, toda una semana o todo un mes incluso, o meses, dependiendo del tipo de dolor o la fuente de la cual provenga. Entonces acá quise retratar eso, o sea, tomé al mismo personaje de la ilustración anterior, le quité como el suéter para hacerlo más íntimo, ¿cachai? Como para llevarlo a algo más desnudo, y ahí lo representé con el corazón como en la mano. Que yo siento que muchas personas al momento de amar les ocurre eso, como que tienen su corazón en las manos y es súper extraño como tener esa sensación psicológica de que al final la otra persona a su vez tiene tu corazón en las manos, porque si hace algo, si actúa de una manera, si te dice alguna palabra, te va a terminar haciendo sufrir igual. Entonces, no sé, no sé, es eso, como que quise representar esa tristeza que da cuando te abandonan. Y que viene después de la soledad, por supuesto. O sea, es como soledad, abandono, soledad. Es como así yo lo veo. Y la tercera y última ilustración ya se quería enfocar como algo más crudo, onda, está el tipo sentado, tiene el corazón ahí, pero con un pequeño toque de superación. Como que quería representar muy bien eso, o sea, nos van a romper el corazón millones de veces, ¿cachai? Porque es parte de la vida. Somos personas, todos somos tan distintos y llegar a conectar con alguien de la manera que uno espera es muy complicado porque yo tengo mis expectativas contra el otro y el otro tiene sus propias expectativas contra mí. Y cuando uno no puede completar las expectativas del otro, es mejor como ya solamente terminar por muchos sentimientos que hayan, por mucho cariño o atracción física. Si no, se genera como una conexión real en la cual ambos se respeten y tal, no es válido, ¿cachai? No tiene sentido seguir en una relación si no vas a estar como valorando todo lo que la otra persona te da, ¿cachai? Si vayas a estar criticando o sintiéndote atacado o whatever, es mucho mejor decir como, oh, ok, esto llega hasta acá y que estés bien. Y es triste, sí, es triste. Pasa todo lo de las ilustraciones anteriores, la soledad, la tristeza, el dolor y bla, bla, bla. Pero después acá en esta última ilustración quería dar como un ápice de esperanza en donde este tipo tiene el corazón entre las piernas, ¿cachai? Como dando a entender que, ok, ya, me lastimaron, me sacaste el corazón, pero el corazón ahora lo tengo yo, lo gobierno yo, ¿cachai? Y lo tiene fuera de sí. Y todos sabemos que es mucho más fácil controlar algo externo que interno. Así lo veo yo, o sea, es más fácil como tomar algo y decir acá, a que tomar algo interno o un recuerdo o un sentimiento y decirle como ya, a ver, te vaya a ordenar. No, no se puede, pues es menos visual. Entonces dije ya, ok, voy a representar el corazón como
que este tipo ya por fin se empoderó, ¿cachai? Por decirlo de alguna manera, y que toma su dolor y que a pesar de que aún lo tiene, porque está la sangre, tiene las manos manchadas y tal, puede seguir haciendo algo tan cotidiano como abrocharse los zapatos. Porque a veces el dolor es tal, la ansiedad es tal, que te generan esta situación en específico, onda, el del quiebre, romper corazón y tal. Es tanto lo que te genera que te invalida muchas cosas como cotidianas. Entonces acá quise tomar algo súper cotidiano que es amarrarse los zapatos, que lo hemos hecho todos alguna vez en la vida. Y todos los días, o sea, si usáis cordones, vaya a hacerlo todos los días. Entonces quise hacer como, ok, este tipo tiene su dolor ahí, está aún triste, pero sigue funcional para poder avanzar y seguir adelante. No sé, yo lo quiero ver así, como algo mucho más esperanzador y no como algo tan frío, por decirlo de alguna manera. Debo admitir que soy una de las personas que les gusta mucho hacer series de dibujos. Onda, tomar un concepto, ya sea el dolor, la felicidad, la tristeza y tal. Casi siempre son cosas negativas, ya sé, but intento tomar ese sentimiento y plasmarlo a través de diferentes ilustraciones que tengan una conexión entre sí. O sea, si tú me preguntáis, es obvia la relación que existen entre estas tres ilustraciones. Te dan un mensaje super power, está super marcado, se los acabo de explicar y tal. Pero independiente de que si vieron la explicación o no, visualmente se apoyan demasiado las unas y a las otras. Y es eso lo interesante y lo que más me gusta hacer, ¿cachai? O sea, tomé poquitos elementos comunes, mantuve una misma paleta de colores y ya está. Debo admitir que sí fue difícil mantener algunos colores porque yo voy haciendo un dibujo tras otro y a veces tengo que borrar un color para poder usarlo y tal. Porque está bien, o sea, yo antes mezclaba mucho el color sobre la misma paleta que tengo, pero me di cuenta que a veces el color iba cambiando. Porque como el espacio es muy chiquitito en estos cuadritos de pintura, uno diluye un poco, pinta una zona, lo va a diluir de nuevo, pinta otra y se acabó. Entonces tenéis que volver a agregarle agua, tenéis que volver a diluir. Y en esa nueva dilución puede que te quede como o más cargado o más claro. Entonces puede que eso haya pasado acá porque al final tienen que pensar que en cada dibujo me demoro como 2 horas y media, ¿cachai? En cada uno de los procesos. Entonces, no sé, había mucho tiempo entre cada uno de los dibujos, pero sí yo veo una relación como clara. Y debo admitir que me gustó mucho la forma en la cual están pintados, como que yo puedo sentir y ver una evolución en la manera en la cual estoy utilizando las acuarelas. Y es curioso porque para este dibujo usé una opalina lisa que tiene muy poca opacidad, o sea, tiene muy poco gramaje, perdón, de 150 gramos, y elegí las acuarelas Air Creation. Yo esta ya la había usado antes, no me habían gustado, dije así como que eran el peor material y la, la, la. Y ahora me di cuenta que quizás no es que el material sea como o muy malo, o que los pigmentos no están bien, sino que se basa netamente en que yo no sabía aplicarlos. Porque todos estos están con las Art Creation y me gustó un montón cómo se ve el acabado final. Si bien hay todavía como manchones de pintura muy evidentes, sobre todo por ejemplo en esta parte, siento que ya es como una técnica, ya parte de técnica, de error mío y no necesariamente de el material que estoy utilizando. No lo sé, pero quedé como bastante feliz del resultado final. Acá les dejo mi Instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de estas tres ilustraciones junto a otras que he estado subiendo en este último tiempo que están como muy interesantes porque se mezcló mucho el tradicional con el digital. Así que vayan a chequearlo. Y ya está. Eso es todo por el video de hoy. Coméntenme aquí abajo cuál de estas tres ilustraciones les gustó más. Si conectan con alguna, si se sienten identificados o alguna vez han tenido la sensación de tener el corazón como en sus manos, palpitando y lleno de sangre y sufriendo y bla, bla, bla. No lo sé, solo díganmelo aquí abajo. No olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Bye, XOXO.
Este es el segundo video que grabo hoy día porque se dio la casualidad de que estoy solo en mi casa, entonces hay mucho silencio, como pueden escuchar. Y al haber tanto silencio, puedo estar mucho tiempo grabando. Y eso es lo bacán porque al final muchas veces quiero grabar o algo, pero o está la tele encendida y tal, y no quiero molestar como a mi familia. De oye, no hagan bulla, ¿cachai? Porque al final es como un espacio común y compartido. Así que generalmente grabo cuando estoy solo, pero ahora estuve mucho tiempo solo, entonces pude grabar muchas cosas. O sea, acabo de grabar un audio de 1 hora para el video de Positions. Grabé como 20 minutos para el video de Positions y ahora grabé, no sé, yo creo que como 20 minutos para este y es bastante productivo. Me quiero sentir productivo para controlar un poco todo el estrés mental que tengo o todas esas como sentimientos de ansiedad y angustia que estoy empezando a sentir. Entonces no me quiero ir como al lado oscuro de la vida y netamente estoy pensando como en las cosas positivas y en las que puedo hacer realmente, que es dibujar, que me sirve como terapia y aparte me gusta hacerlo, así que es una relación positiva y no tan tóxica. Estoy tomando cafecito porque ya es tarde y ya hace frío. Y ya está, it's time to go.